De esta manera, damos inicio a las actividades del Festival Luces del Valle 2023 con el encendido del árbol de Navidad en el Parque San Isidro de El General. Cientos de familias llegaron a disfrutar de esta actividad tan bonita, que comprendió también algunas presentaciones artísticas y también, por supuesto, la iluminación en todo el parque. Muchas personas se mostraron muy complacidas. Hizo una noche bastante bonita y disfrutaron de todos los espectáculos a cargo de la Municipalidad de Pérez Celedón a través de la comisión organizadora. También se contó con el apoyo de la empresa privada que pues brindó algunos regalos y alimentos a los más pequeños de la casa. Gracias a Dios, sí, un año más disfrutando acá de las festejaciones del parque. Bueno, muy bonita la actividad. Bastante bonita. Así es. Pues sí, nunca había venido a ver esto. Y viviendo aquí en Pérez, ¿verdad? Bueno, hoy tuvo la oportunidad y ¿qué le pareció? Muy bello, muy lindo todo. Sí. Sí, claro. Es una actividad para todos nosotros. Para todos los chiquillos. Para todos los chiquillos. Ah, muy bonito para venir a compartir en familia, claro. Hace falta, ya podemos decir que oficialmente en Pérez Celedón iniciamos la Navidad. Claro, así es, ya estamos totalmente en la Navidad y hay que disfrutar siempre estos tiempos en familia. De esta manera iniciaron oficialmente las actividades del Festival Luces del Valle.